Mejor. Exacto, mira qué cosa más bella. Espiritualidad y variedad es lo que traemos hoy en Ser Humano, como siempre. Danza árabe. Ellos dicen que sienten libertad cuando bailan para ellas, para ellos y para Dios. El Islam, una mezquita aquí en la República Dominicana. Vamos a aprender sobre esta religión y otra forma de espiritualidad. Hacer un camino propio y asumir la responsabilidad de la relación con uno mismo, con Dios el Creador y con el universo. No hay ninguna relación entre el terrorismo y el Islam. ¿Qué les da esta danza árabe? Significa libertad. Que será su deseo de compartir su conocimiento con todos.
disfrutar, podemos disfrutar de un espectáculo de danzas árabes una vez al mes, un viernes a veces sábado en la zona colonial. Pero más aún, si quieres aprender, muchas se dejaron contagiar por el amor de mover las caderas a través de Shakira. Otras lo hacen por salud. Este tipo de movimiento fortalece los músculos abdominales y por ende protegen todos los órganos abdominales de la mujer y quizás del hombre también. Pero además, muchos lo hacen como una manera de tener más placer, porque hay movimientos que estimulan tanto al compañero como a la mujer que practica danza árabe. Vamos a conversar con Nicole Castellanos, a quien acabamos de ver. Linda Zarek, juntas, tienen la escuela, y Ronnie Polanco, que pertenece también a la escuela. Buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias por la invitación. Espectacular, voy a dejar que ella respire un poco, Nicole, porque se movió mucho, se batió mucho, y ese corazoncito debe estar a millón, así que respire profundamente. Gracias. Linda, ¿cómo surge esta escuela? ¿Qué ustedes ofrecen? Tiene un nombre muy, muy exótico, explícanos. Sí, así es. Bueno, el nombre del evento que realizamos, Hafla Hadi, en árabe, Hafla significa fiesta, y es lo que queremos hacer, no solamente que sea una fiesta, sino una fiesta árabe, que tiene comida, que tiene un ambiente relajado, un ambiente donde no solamente hay bailarines profesionales, sino también bailarines amateur, como pasó con Ronnie, quien llega, baila, nos quedamos como que, ¿este niño de dónde salió? ¿Dónde lo aprendió? Ustedes se sorprendieron. Sí. Autodidacta. Incluso le llamamos la nueva joyita del belly dance. Después wow, de ahí. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, y vamos a disfrutar de Ronnie más adelante. Entonces, ya. Hadi significa guía. Y es lo que queremos hacer, tanto en clases y como en el evento. ¿Cómo surge la pasión por ti, por la danza árabe, y cómo te vas formando? ¡Wow! No fue de mi cuenta. No. Sí, ¿cómo? Mami, ahora vienes tú. Mi madre. Como debe de ser, honrar a las madres. La mami de realidad. Sí. No, bueno, mi madre me inscribe a tomar clases árabes para que yo pierda la timidez. Algo wow. extraño. Y entonces de ahí es que sigo tomando clases. Empecé como una persona normal en un gimnasio. Luego decido formarme más, paso a una escuela más profesional y ya tengo unos, desde el 2012, viajando fuera del país a entrenarme. Ok. Y decides crear la escuela para formar a otros y este espectáculo que ofreces mensualmente. Así es. Mensualmente, como usted dijo, un mes puede ser viernes, otro mes sábado, así tienen oferta y pueden asistir. Y la entrada es libre. Al espectáculo. Sí, la entrada al espectáculo es libre y a la clase un costo. Síganme en las redes sociales. Linda, ¿cómo va tu respiración? ¿Ya podemos hablar o voy hablando con Ronnie? ¿Qué prefieres? ¿Puedes? ¿Cómo comienzas en este mundo de la danza árabe? Comencé hace 8 años, soy de Miami y me empecé a formar en verdad con mi maestra. ¿Dominicana residente en Miami o estadounidense? Sí. ¿Tú eres? Dominicana, nací aquí y vivo en Miami. Okay. Estoy aquí por un corto tiempo, trabajando aquí con mi amiga Linda. Okay. pero comencé hace algunos 8 años atrás. Mi maestra es de Marruecos, ella fue la que me entrenó desde el principio. Pero antes de eso, tuve una curiosidad por el mundo de belly dance a través de, como muchas, de Shakira. Shakira nos inspiró a muchas. Y bueno, andaba buscando algo para ocupar mi tiempo, para sentirme segura de mí misma. Algo para yo crecer como yo. Y me inscribí en una clase de belly dance y desde ahí mi mundo cambió. ¿Qué les da esta danza árabe que no ofrece otro tipo de baile, digamos el merengue o una danza hindú o una danza africana? O sea, ¿qué particular tiene la danza árabe para aquella persona que la practica? Libertad. Sí, esa es la palabra que iba a utilizar. Sí, ¿por qué libertad? Libertad. Porque el belly dance, consideramos que la madre o el sitio donde originó el belly dance es en Egipto, pero en verdad se ha practicado por tantos años, fue una danza que fue solamente para mujeres, fue entre mujeres, solamente las mujeres podían bailar. Y bueno, llegaron los ingleses y usaron esa danza para explotarla, la empezamos a ver en otro tipo de forma. Pero para una mujer bailar belly dance, especialmente en el mundo árabe, significa libertad. Significa que tú no te sujetas a las ideas de que la mujer tiene que estar
cubierta siempre o más callada o no puede ser ella, no puede ser lo que, todo lo que somos. Que es peligroso provocar al otro. Exacto. En este caso no hay nada de eso. Pero lo vemos, el caso de nosotras, no lo vemos tanto como que ah, le queremos velar a los hombres. Sí. Es más como una arte, queremos expresar una arte. Porque lo que vieron allí, lo que hice allí, lo que va a hacer Ronnie, lo que hace Linda, toma muchos años de formación. No es que uno, y ya, soy belly dancer. Entonces, para mí, el baile de belly dance es libertad porque no es un molde, no es, tiene que ser así o es así. No, tú puedes expresar tus sentimientos, como en la bachata expresamos sentimiento. Y movemos la cadera también. Exacto, pues lo mismo en el belly dance. Ok, Ronnie, te calificaron como la joyita de la escuela. ¿Qué formación en baile tú tenías cuando llegas a la escuela de Linda y Nicole? Bueno, cuando entré a Fla Hadi, en realidad yo me había preparado, pero de manera autodidacta. Aprendí solo, viendo tutoriales en YouTube. También tengo una amiga que ella es bailarina de belly dance y daba clase. Yo iba, llevaba a una de mis hermanitas que tomaba clase y me quedaba observando y eso y aprendiendo. Pero en realidad esta danza me llamó la atención desde hace muchos años, desde muy pequeño. Para mí simplemente era una danza para mujeres, o sea que en el tiempo actual no la podían practicar los hombres y eso. Y quizás tu familia no quería o no les importaba. Siempre estuvieron... ¿De acuerdo? Exacto, siempre estuvieron muy de acuerdo. Una familia apoyándote siempre, qué bien. Sí. Tu madre. Mi madre, siempre. Todos. Bien por exacto. Ella. Exacto. Qué bien. Entonces, a través de tutorías, sí, en internet. Fui practicaba en mi cuarto porque en realidad como que me daba como vergüenza expresarlo. Y hace un año y medio, sí, fue la primera vez que bailé en público. Bailé con una amiga mía, ya no sabía bailar belly dance. Yo le enseñé, ya le dije, Margaret, ven, vamos a montar esto para así hacer algo. ¿Y dónde lo Eso fue una actividad del colegio donde yo estaba. Wow. Una actividad del Día de las Madres. ¿Y gustó? Oh. Te aplaudieron, sí. Y se pusieron de pie. Sí, la gente se sorprendió mucho al ver que un hombre estaba bailando esta danza. ¿Por qué te gusta tanto? En realidad es algo como inexplicable. Okay. Porque esta danza es algo como... Cuando yo estoy bailando, siento como que me transporto, me transformo. Es algo como mágico. Bien, te felicito por haber logrado ese apoyo de tu familia y por haberte mantenido persistente, perseverante. Vamos a disfrutar ahora de la danza con Ronnie y han aparecido detalles en la pantalla por si están interesados en ver el espectáculo mensual o aprender a bailar danza árabe a través de la escuela de Linda y Nicole. Y cuando regresemos vamos a hablar de la Mezquita al Nor aquí en la República Dominicana. Adelante, Ronnie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la
quizás por esas tres palabras de nuestro escudo, Dios, patria y libertad, que muchos dominicanos, dominicanas y extranjeros residentes en el país buscan cultivar su espiritualidad, buscan de Dios. Y qué bueno que en este país de apenas 10 millones de habitantes, de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, encontramos iglesias de todos los tipos de iglesias que pueden haber, grupos filosóficos y espirituales, para que usted, si desea cultivar su espiritualidad, pueda ingresar a esa institución con la cual se identifique. Hoy vamos a hablar del Islam, algo como comunicadores que nos preocupa, que la gente asocia Islam, musulmán, terrorismo y nada que ver, pero ellos nos lo van a explicar. ¿Cómo se adapta un dominicano, una dominicana a las tradiciones del Islam? Vamos a conversar con el imán Handy Mahoub, es el guía, el pastor, el padre de la mezquita Al-Noor, y con Mohammad Khan, que es el vicepresidente. En el caso del imán, él viene de Egipto y vino desde Egipto a la República Dominicana a trabajar en la mezquita. En el caso del doctor Khan, él vino a estudiar medicina, es nefrólogo y actualmente ejerce la nefrología en el país y es también catedrático universitario. Me han dicho, uno de Pakistán, uno de Egipto, que por favor les lleve despacio con el español y prometemos hacer esto. Y luego cuando entiendan me preguntan y hablaré más despacio. Buenas noches, bienvenido al programa. Gracias. Para comenzar, si se sienten bien, podemos aclarar la diferencia, o sea, ¿qué es el Islam? Y el terrorismo, o sea, que hay que poner un no es igual. Y si a ustedes les preocupa también que alrededor del mundo hay confusión en torno a esto. En realidad, primero y ante todo, tengo que agradecerles por esa invitación y por darnos esa oportunidad para aclarar qué es el Islam. Realmente no hay ninguna relación entre el Islam y el terrorismo. Y como yo digo siempre, el terrorismo no tiene religión, no tiene nacionalidad. Usted puede encontrar muchos terroristas que son cristianos o judíos o musulmanes. Y al final, el terrorismo no tiene religión. Y asimismo, el crimen no tiene religión, no tiene nacionalidad. Hay criminales de todas nacionalidades, de todos los países, en todas las naciones. Entonces no hay ninguna relación entre el Islam y el terrorismo. No hay que relacionar entre las dos cosas. Quizás la confusión por estos gritos de Alá, que hacen algunos suicidas, que ofrecen su vida por Dios, quizás de por ahí viene la quizás confusión. Por eso, pero la verdad no es así, porque también en un tiempo de la historia hemos visto mucha gente cristiana llevando la cruz y matando en el nombre de la cruz, en el Oriente Medio, en las cruzadas conocidas en la historia, las cruzadas que vinieron al Oriente Medio, a Palestina, para tomar Jerusalén. Entonces había muchas batallas y mucha gente que murieron, muchas víctimas en el nombre de la cruz. En este caso yo no puedo decir que el cristianismo es el terrorismo, okay. ¿Me entiendes? Y a su favor, en este lado del mundo, en este continente americano, los españoles en su campaña de evangelización mataron muchos indígenas. Así y no es. Podemos decir que los católicos son asesinos, aunque muchos se comportaron eso así. Eso es, porque no es, ni la lógica dice eso, ni la justicia dice eso. Uno tiene que ser justo, tiene que ser lógico. Al juzgar algo o al dar un juicio. Entonces, lo que quiero decir como una conclusión, que no hay ninguna relación entre el terrorismo y el Islam, entre el terrorismo y las otras religiones, porque ninguna religión invita a sus seguidores a matar a la gente. Todas las religiones vinieron para difundir la paz, para difundir la seguridad. Me gustaría agregarle. Sí. Si usted se fija, el Islam, la palabra Islam significa paz. Es una palabra árabe, significa paz y sumisión totalmente a Dios, a Allah. Entonces, ¿cómo una religión va a permitir terrorismo o matar a la gente que su significado básico es paz? Y también, si usted se escucha, me imagino que ha escuchado el saludo de nosotros, de los musulmanes, son Assalamu alaikum.
significa que paz sea sobre ti. Entonces, si estamos usando el saludo de paz, la religión es de paz, entonces no podemos decir que, o no podemos relacionar el Islam con el terrorismo. Y otra cosa, por ejemplo, como dijo el hermano Sheikh, que si yo, ustedes ven en la misma noticia de ustedes, que yo veo cada rato que están matando gente dominicanos a uno al otro, o están atracando o tal, en base a eso yo no puedo decir que los dominicanos son así. Yo puedo decir, tal persona, él hizo eso, él es así. Entonces, igual del terrorismo, si alguien hizo algo, si es verdad o si es mentira, pusieron nombre, ponemos nombre de él, no del Islam, porque él no es el Islam. El Islam es una religión y hay otros ejemplos de esos. No generalizar ni mezclar Exacto. lo que es una religión con lo que podría ser una concepción política, digamos. Exacto. Entonces, pilares del Islam, los fundamentos básicos del Corán. Sé que es un libro muy extenso para resumirlo en cuestión de minutos, pero los elementos básicos. Sí. El Islam como religión tiene 5 pilares principales. Uno puede ser musulmán sin cumplir con esos 5 pilares. El primer pilar tiene relación con la doctrina, con la creencia, que es el testimonio, dar el testimonio, que no hay más divinidad sino Allah, y que Muhammad o Mahoma, conocido como Mahoma, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y último mensajero. Ese es el primer pilar. Y cuando decimos Allah, Allah significa Dios, es la traducción árabe de la palabra Dios. Porque como decimos siempre, hay mucha gente que piensa que Allah es un Dios propio de los árabes, pero no es así. Allah es la traducción árabe de esa palabra conocida en español como Dios, como dicen en inglés, God. Guardando las distancias, con mucho respeto, es la relación que tenemos los occidentales con Dios, Padre, Alá, y el mensajero Jesús, Mahoma. Puede ser como profeta, mensajero, enviado. Exacto, si estamos hablando de mensajero, Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, es el mensajero del Islam, de la religión musulmana o del Islam. Y él es, como todos los profetas, es siervo de Dios o siervo de Allah. Allah es la traducción, como ellos dicen, para que no confundamos. Okay. Entonces, pero, este es el primer pilar, dar el testimonio, que no hay más divinidad sino Allah, y que Muhammad es su siervo y último mensajero. El segundo pilar, establecer las oraciones, 5 oraciones diarias, okay, para que esté el musulmán siempre en contacto con su Señor. No puede ser una vez a la semana, una vez al día, no. 5 veces distribuidas a lo largo del día. Okay. El tercer pilar, hacer el mes, dar el zakat. El zakat quiere decir la limosna obligatoria que un musulmán rico tiene que dar a los pobres musulmanes. Lo que darían aquí en algunas iglesias como el diezmo, más o menos. O sea, una contribución económica. Pero es obligatoria. Obligatoria. Si el musulmán, después de cubrir todas sus necesidades, tiene una cantidad de dinero ahorrada, él tiene una cantidad conocida, determinada. Entonces, tiene que quitar 2.5% y darlo a los pobres. Reconocer a Dios como único ser superior, las oraciones. El zakat o la limosna obligatoria. La limosna, nos faltan dos. El cuarto es el mes de ayunar, el mes de Ramadán. Okay. Son 30 días que el musulmán tiene que ayunar. Okay. El quinto pilar es hacer la peregrinación hacia Mecca o la Meca. Hacia la Meca. Hoy en día, en Arabia Saudita, donde se encuentra la primera mezquita hecha a lo largo de la historia para adorar a Dios. Se llama el Kaaba. Okay, entonces uno se pregunta, para dominicanos, dominicanas, personas de diferentes nacionalidades que formen parte de la mezquita, ¿cómo logran hacer esas 5 oraciones cada día? ¿Logran permiso en los trabajos que están? Sobre esto vamos a hablar cuando regresemos y vamos a escuchar el testimonio de algunos de los seguidores. En un caso, una persona de origen haitiano, en otro caso, una persona dominicana, ofrecen sus testimonios que pertenecen, ellos pertenecen a la mezquita.
Seguimos compartiendo con representantes de la mezquita Nur, que significa luz. El mensaje básico del Islam, un mensaje basado en la paz, en el amor y en el amor a la, a Dios. Y compartimos con el imán Handy Mahmoud y con el vicepresidente Mohammad Khan. Y antes de finalizar el segmento anterior, hablábamos de la obligación, el requisito de 5 oraciones al día. ¿Cómo hace el empleado, la empleada, que tiene que trabajar y a la vez cumplir con este mandato de orar 5 veces al día? Ok. Nosotros tenemos en el Islam, como dijo el imam, tenemos 5 oraciones obligatorias. Son diferentes horas del día. Y realmente lo que dura son 5 o 10 minutos, no más de eso. Es para que no estar ocupado todo el tiempo en cosas del mundo. También tenemos que estar recordando a nuestro Creador. Es mejor hacer las oraciones en la mezquita, en la congregación. Pero si estoy trabajando, estoy en la clínica o otro hermano está en su casa, por algunas razones no puede ir, él lo puede hacer en su casa, en su oficina, en su tienda, hasta donde sea. Yo mismo he hecho oraciones hasta en los mall, en las plazas. ¿Cuáles son las horas? Son las horas primeras a las 4:40 de la mañana. Okay. Segundo es a las 1 de la tarde. Tercero es a las 5:30 de la tarde. Y el cuarto es a las 7:18 ahora, cuando está puesta del sol. Y el último es de noche a las 8:30 de la noche. Entonces a las 8:30 podría estar en la casa, 4:40, sí. Con el despertador, pero esa del mediodía, de la tarde, le cogen la oficina o algo, sí, sacar ese rato. Ahí mismo en su oficina, 5 minutos lo hace. Tumbarse en el piso, como exacto, no ven las imágenes. Exacto, sí, así mismo. Cuando el equipo de producción estuvo allá en la mezquita, los hombres y las mujeres observamos, no oraban juntos, no estaban juntos. Mira, ¿cuáles son las reglas en ese sentido? Yo le voy a dar un sencillo ejemplo. Ah, okay. Nosotros, cuando hacemos oraciones, nos concentramos, que estamos teniendo conversación con Dios, con Allah. Entonces, usted se imagina, si hay una mujer, está parada conmigo, hombro el hombro, ¿tú crees que yo me voy a concentrar con Dios o yo me voy a concentrar en ella? Depende. Entonces, yo creo que sí, pero respeto las reglas que tienen ustedes. Entonces, para nosotros tener mayor concentración. Y, o sea, que nosotras distraemos. Ajá, Eva. No, pero puede ser, Eva, puede ser viceversa. Puede ser viceversa. Ah, que ustedes nos distraen a nosotros. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, es verdad. Para tener mayor concentración, lo hacemos así. No, respeto eso. Vamos a ubicar, la mezquita está en la Francia con Rosa Duarte. Sí, Avenida Francia, número 66, casi esquina Rosa Duarte. ¿Alguien interesado en conocer más del Islam, de pertenecer? ¿Qué actividades ustedes tienen cada día, por ejemplo? Nosotros, como acabo de decirlo, en la mezquita, nosotros lo único actividades que hacemos los 5 oraciones diarias. Okay. Aparte de eso, tenemos clases de religión, de enseñanzas. Por ejemplo, la clase de aprender el Corán, aprender el dichos del profeta Mahoma, que la paz y la bendición de Allah sea sobre él, y también dándole clases a los niños. Okay. Y el viernes tenemos a la 1:30 tenemos sermón. Okay. Eso también para general, y cualquiera de ustedes estás invitado y está bienvenido a la mezquita y pueden estar ahí y escuchar. Y en la mezquita encontramos personas de diferentes nacionalidades. Vamos a escuchar el testimonio ahora de Lokin Salomón. Él es de Haití, reside en el país y tiene 3 años convertido al Islam. Vamos a ver. Mi familia son familia cristiana, protestante, que practicaba el cristianismo. Pero yo, siempre he sido un muchacho que he buscado mucho, buscado a saber, porque hay ciertas preguntas que uno desde que nace está haciendo esas preguntas. Entonces, siempre he visto los padres adorando a Dios, alabando, pero siempre un término del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo, con mi sentido, yo no entiendo eso. ¿Cómo un padre puede ser el Hijo, también puede ser el Espíritu Santo? 3 personas en uno. Pero eso siempre me ha despertado
a buscar y a leer. Hasta llego a conocer un amigo que él es musulmán, entonces le pregunté acerca del Islam, ¿cómo es? Y él me dijo, bueno, en el Islam yo no puedo convencerte, decirte que es así o no es así, solamente te puedo facilitar algunos libros para leer. Así tú llegarás a entender qué es el Islam y quizás llegarás a entender mucho más que yo, porque te gusta leer. Entonces me da la oportunidad de algunos libros y cuando yo empecé a leer, me gustó en la forma de cómo se habla de Dios, me gustó, porque en el Islam dice, Dios es único, Dios no tiene hijo, Dios no puede ser tres personas, porque es único, es un pecado decir que Dios, hay varios dioses, porque si yo estoy diciendo que hay tres dioses, ahora yo estoy adorando tres dioses, ahora estoy cometiendo un pecado sin saber, pero si conozco que Dios es uno, tengo que adorarlo. El propósito del musulmán no matar. El propósito del musulmán es compartir amor, porque el Islam significa paz. Compartir amor y obedecer, hacer la voluntad de Dios. ¿Algo que comentar sobre Salomón? Realmente me siento orgulloso con Salomón, porque aunque sea un musulmán normal, pero él sabe bien hablar de su religión y sabe bien expresar la idea que él cree. Entonces, realmente no encuentro más palabras que digo después de lo que él dijo en cuanto a qué es el mensaje principal y fundamental del Islam. Bien, vamos a escuchar ahora el testimonio de Malik Abdul, que está en el Islam desde el 1995. Tengo 21 años practicando Islam. Lo que me llamó a mí a Islam, estaba en una etapa de mi vida en cual estaba buscando de Dios. Soy de una familia católica, buscando, leyendo la Biblia. No encontraba mucho en la Biblia, en la práctica de la iglesia. Leyendo la Biblia, no encontré mucho en lo que veo en la Biblia, lo que estaba leyendo, en la práctica que actualmente hacen en la iglesia. Comencé caminando un poco más cerca al evangélico, porque vi más enfoco en lo que es Dios y hablando de Jesús, de en vez de estar alabando a María, con todo respeto a los católicos. Pero eso no fue lo que yo vi en la Biblia. Cuando aprendí de Islam, encontré que Islam es exactamente lo que se hablaba en la Biblia. Y cuando leí el Corán, encontré en el Corán todo lo que me faltaba. Me faltaba un estilo de vida, no solo a mí, a la gente, a la humanidad. Aprender a ligar entre el bien y saber cómo no a practicar el mal. ¿Un mensaje final? Un mensaje final. Hay mucha gente que ataca el Islam sin entenderlo bien. Quizás ellos leen algunos versos en el Corán que hablan de luchar contra los no creyentes o luchar contra los incrédulos, así dice el Corán, o combatir, ¿no? El Corán también habla de esas cosas, pero no podemos entender el texto fuera de su contexto. Para que uno pueda entender bien lo que quiere decir un texto, tiene que saber bien en cuál contexto se dijo estas palabras o este texto. Es decir, el Corán habla, por ejemplo, que nosotros tenemos que combatir contra aquellos que nos atacan, que uno tiene que defenderse, que uno tiene que, no tiene que entregarse a sus enemigos. Y esto es lo que dice cualquier persona que tiene lógica. Cualquier persona, cuando viene otra persona para atacarle, tiene que defenderse. Y en conclusión, el Corán y el Islam como religión es un modo de vida. Y nuestra vida tiene muchas cosas, tiene paz, tiene guerra, tiene problemas, tiene tranquilidad, tiene de todo. Y el Islam como un modo de vida quiere arreglar y arreglar todas esas partes de la vida humana. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos mucho la presencia en Ser Humano de los representantes de la Mezquita Nur, que significa luz.
¿Qué nos queda como base? Algo muy importante, respetar la diversidad, no hablar de lo que no sabemos y que terrorismo no es igual a Islam, nada que ver. Y cuando regresemos vamos a conversar con una persona, digamos que es como libre pensador, practica otro tipo de espiritualidad, no congregándose en iglesias, honrando a sus ancestros, honrando a la madre tierra y promoviendo eventos tendentes a la unidad, a la paz mundial. Temístocles Bello Madera, aquí con nosotros en Ser Humano cuando regresemos. Te recuerdo que si eres de las personas que quiere rebajar de peso, pero tienes una ansiedad que te hace comer, tú sabes un buen secreto, comer tallitos de apio que te ayudan mucho y baja la ansiedad de comer. ¿Dónde lo aprendí? Con doña Carmen Madera, en su libro Prontuario de Remedios Caseros. Y la buena noticia para ustedes, como televidentes de Ser Humano, que vamos a tener un segmento especial con los remedios caseros de doña Carmen. Gracias a su hijo, Temístocles Bello Madera, quien ha hecho este acuerdo con Ser Humano para difundir estos remedios caseros que tanto nos van a ayudar. Y es una manera de él seguir honrando a su madre. Buenas noches, Temi. Así es, buenas noches. Tú estás muy orgulloso con esta obra que dejó tu madre, pintora, escritora, una sabia mujer. Sobre todo que ese era su deseo de compartir su conocimiento con todos. Ese fue su último deseo antes de partir, de terminar el libro para que la mayor cantidad de personas posible pudieran utilizar, beneficiarse de cosas tan sencillas que a veces tenemos en el patio, en el balcón. Ya, y está con imágenes muy atractivas, descrito de una manera muy sencilla, que cualquier persona, no importa el nivel académico que tenga, lo puede entender y ponerlo en práctica. Te presenté hace unos minutos como un libre pensador y que cultivas la espiritualidad de la forma no tradicional, no congregándote en una iglesia, sino haces tu camino honrando ancestros, madre tierra, organizando eventos. ¿Es correcto? Correcto. ¿Cómo tú te definirías, aparte de esto que dije? Mira, comenzaría que me gusta la palabra el arquitecto del universo, en vez de esas otras palabras que usan todos los grupos espirituales y religiones. Okay. Y por ahí podríamos comenzar a describir cuáles son mis pensamientos sobre el tema. Porque la palabra Dios ha tenido tantas connotaciones y tanto fanatismo que pierde su credibilidad. Entonces yo creo en un arquitecto del universo que ha creado todos los universos, todos los planetas, todas las razas y todo lo que existe. Y es una energía de amor creadora. Podríamos pasarnos semanas hablando del tema, porque mis viajes me han permitido vivenciar cosas que se convierten en sabiduría, porque más que estar leyendo libros y escuchando a maestros, yo creo en la experiencia personal de cada cual. Estas vivencias de Temi lo han llevado a ser un viajero, de visitar lugares donde han habitado grupos humanos con un conocimiento avanzado, los llamados portales energéticos. Y él lo hace en solitario y se desaparece meses. De estos viajes, ¿cuál es el que más te ha calado, te ha enseñado, te ha hecho crecer? Este año ha sido un año maravilloso para mí, porque tuve la oportunidad de conocer nuevos lugares, Abadania en Brasilia, que es un pueblo donde hay un hospital de cristal que se sanan 2.000, 3.000 personas diarias. La gente va a sanación con enfermedades terminales y la mayoría salen sanas. ¿Pero en base a cristales?
No, los cristales no se ven. Ellos tienen algo que le llaman cama de cristal, que eso sí está visualmente, lo pueden ver, y tú te acuestas en la cama de cristal y recibes una energía de luz, diferentes colores, y están cristales de cuarzo en la cama. Pero esto no es lo que hace la sanación. Hay otras cosas que los ojos humanos no pueden ver, que hacen posible que personas que van con cáncer, personas ciegas, inválidos, salgan mirando, salgan caminando y salgan sin cáncer. ¿Y tú viste? Yo solo vi. Y tuve contacto con personas que se les erradicó el cáncer. Vi personas que llegaron ciegas y salieron caminando, etcétera, etcétera. ¿Y en tu caso experimentaste...? Mira, yo creo en la medicina preventiva y vivo sanándome, vivo haciendo desintoxicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente, yo fui sin ninguna enfermedad. Pero, de todas formas, yo solicité que me sanara mi corazón físicamente, que sé que tengo unas válvulas por ahí media. Ah, pero de verdad, de verdad. Sí. Y también solicité que me sanaran del desamor de la vida. Entonces... las mujeres se han portado tan mal. No. Pasa que en la vida hay de todo. Y no solamente de esta vida, sino sabrá yo de cuántas tantas. De otras vidas. Entonces, sanación y limpieza. Durante los 15 días que pasé allí, sentí en mi habitación que sí había un proceso de sanación. Wow. Y muy costoso eso. No. El lugar que le llaman la casa... Hay un señor que se llama Juan de Dios. Él no cobra un centavo. ¿Algún otro lugar que te haya impactado? Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. ¿Por qué? Es un portal, es un pueblo donde la mayoría de las personas que viven allí han sido llamadas, atraídas por la energía que hay allí. Y realmente, desde que llegué y me acosté, dormí no sé cuántas horas y me pasé los días en un estado de paz, de alegría. Hay una vibración sumamente alta. Y conocí o me enteré de varias personas amigas que he conocido en los últimos 30 años en todos mis viajes, que se están mudando allá. O sea, para vivir allá. Es un lugar... muy importante, del planeta Tierra y de Sudamérica. Temi, gracias, y gracias por confiar en nosotros. Compartimos, si digo algo equivocado me corriges, que esto para personas que han perdido a la madre, o que han visto, que han visto partir a la madre recientemente, que tenemos cerca personas así muy queridas, una manera de superar el duelo, una manera de honrar a mamá, hacer lo que esa persona anhelaba y deseaba. Doña Carmen quería que se dieran a conocer estos remedios caseros para ayudar a mucha gente, gente humilde, gente con dinero, gente de todo tipo. Y su hijo, que gracias a Dios en vida pudo publicar este libro, ahora está en esta labor de promoverlo. Ser Humano se hace cómplice de esto y estaremos divulgando parte de los remedios caseros de Doña Carmen Madera. ¿Dije lo correcto? Gracias. Una manera de superar duelo y de honrar a mamá. Gracias, Temi. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy con la danza árabe. Los que se animen a ir a visitar a la escuela con las enseñanzas del Islam. Los que se animen también a visitar a la mezquita y las enseñanzas de este libre pensador que cree en ese arquitecto del universo, que es Dios. Temi Bello, y ya ustedes saben, prepárense para aprender con Doña Carmen Madera en paz descanse y sus remedios caseros. Buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.